Muy buenos días a todos. Invito a los miembros del panel de paz a subir a la tarima. Vamos a dar inicio a este panel. Jennifer, Claudia, Carlos Cali están invitados a subir. Están muy concentrados adelante. Bueno, mientras tanto va haciendo la introducción. Mi nombre es Alejandro Moya Riveros. Yo soy egresado de la Escuela de Derecho de la Universidad de Harvard y miembro del comité organizador de esta conferencia. Hoy tengo el gran privilegio, después de un año de mucho trabajo, de poder dar apertura al primer panel de Colombia 2040, cuyo tema central, como escucharon, es la paz. Este panel va a intentar responder a tres preguntas. La primera de ellas es cómo implementar el acuerdo final firmado con las FARC en 2016. La segunda pregunta es cómo hacemos del campo un motor de desarrollo que sea en beneficio de las personas que habitan el campo y que cuente con la participación directa tanto de las víctimas como del sector privado. Y la tercera y última pregunta que vamos a abordar hoy es cuál es la situación de violencia actual del país y cómo el Estado debe enfrentar una guerra que continúa con las disidencias y reincidencias de las FARC, así como con otros actores viejos y nuevos que hacen parte del conflicto. Para poder responder a esas tres preguntas, invitamos a estas cinco personas que ustedes tienen enfrente. Comenzando de su izquierda a su derecha está Nicolás Ávila. Él es maestro en Historia y Derechos Humanos, jefe de despacho de la Alta Consejería Presidencial para el Posconflicto y delegado para esta conferencia por el alto consejero Rafael Pardo Rueda, quien lastimosamente no nos pudo acompañar por razones de salud. Le sigue Jennifer Schirmer, doctora en Antropología Política, asesora del gobierno por más de 17 años en negociación y construcción de paz, y vieja amiga, profesora e investigadora de la Universidad de Harvard. A su izquierda se encuentra Claudia Medina, maestra en Derecho y maestra en Relaciones Internacionales, directora de CIDPAX Colombia y del Observatorio Internacional sobre el Proceso de Desarme, Desmovilización y reintegración en la Ley de Justicia y Paz. Le sigue el señor Carlos Cavelier, maestro en Administración Pública, excongresista, exprofesor de la Universidad de los Andes y presidente de Alquería, una de las compañías de productos lácteos más importantes y grandes de Colombia. Al final de la mesa está nuestro moderador, Juan Carlos Iragorri, periodista de RCN Radio y NTN 24 y director de la Maestría en Periodismo de la Universidad del Rosario. En la mesa nos hace falta una persona que hablará de primera. Este es el general Alberto José Mejía, quien es maestro en Seguridad Internacional, en Estudios Estratégicos y en Seguridad Nacional, y quien hoy ocupa el cargo de máximo comandante de las Fuerzas Militares de Colombia. El general Mejía estaba invitado a este panel, pero paradójicamente por las condiciones de seguridad del país y lo que está ocurriendo en Catatumbo y Nariño, tuvo que ausentarse. Él participará a través de un video. La metodología que vamos a seguir durante las próximas dos horas es la siguiente. Primero, cada uno de los panelistas va a tener 15 minutos para hacer su presentación. Le recordamos, por favor, hablar despacio para que el traductor pueda entenderles. Una vez todos ellos hayan hablado, vamos a tener una conversación entre ellos de media hora, guiada por nuestro moderador Juan Carlos Iragorri. Y al final vamos a tener preguntas del público. Cuando hagan preguntas, les pedimos el favor de que las intenten formular de una manera muy corta y nos reservamos el derecho de retirar los micrófonos si la pregunta es muy extensa. Le agradecemos especialmente a la Escuela de Derecho de Harvard y en particular el programa de negociación, dado que con su contribución y patrocinio este panel fue posible. Sin más preámbulos, por favor, acompáñenme recibiendo a esta cantidad de personas tan impresionantes y daremos inicio al panel. Bueno, primero va el video. Sí, vamos a comenzar con el video del general Mejía. Buenos días. Un saludo muy especial desde Colombia.
Les habla el general Alberto José Mejía, comandante general de las Fuerzas Militares de Colombia. Es un honor y un privilegio estar con ustedes. Quiero excusarme por no estar a su lado, pero la situación que en este momento estamos viviendo, especialmente en la frontera con Ecuador, en el departamento de Nariño, y en la frontera con Venezuela, en el departamento del norte de Santander, en el Caratumbo, exigen mi presencia, mi liderazgo, y por eso me privo de estar en su compañía. Bueno, el país se encuentra en este momento viviendo en una etapa del post-acuerdo, viendo el país en termómetro y siendo rojo rojo un conflicto convencional, guerra total, y verde verde paz total. El país ha descendido de naranja a mostaza a amarillo, y nos encontramos allí en un terreno que nosotros llamamos una paz que es en condiciones de seguridad en algunas partes del país inestable. Después de los acuerdos de paz, nosotros hemos mantenido varios retos que hemos denominado el sistema de amenaza persistente. Este SAP, Sistema de Amenaza Persistente, está compuesto por 5 grupos principales: el ELN, grupo terrorista, las disidencias de FARC, llamadas internamente grupos armados organizados residuales, y 3 grupos armados organizados comparables con una banda criminal, que son el Clan del Golfo, los Pelusos en norte de Santander, antiguo EPL, y los Puntilleros. Estos grupos persisten en generar violencia, estos grupos persisten en generar un ambiente de violencia, y se soportan y se nutren de 5 economías criminales. Por supuesto, el narcotráfico, la minería ilegal y el contrabando, que en muchas de estas regiones alcanzan incluso niveles de eficiencia y eficacia terrorista igual al narcotráfico. Y se cierra con el secuestro y la extorsión. Estas 5 economías criminales nutren esos 5 sistemas persistentes. ¿Cómo luchar contra eso? La primera visión clara es que se necesita la acción unificada de todo el Estado. El famoso concepto de cualquier guerra contrainsurgente, denominado el Whole Government Approach, es muy importante para poder enfrentar esta situación. Y yo quiero decirles que allí se presenta actualmente uno de los principales retos para el país. ¿Por qué? Porque así como tenemos nosotros unas grandes capacidades militares para desplegarnos en estas regiones y en estos terrenos, nuestro Estado colombiano aún se encuentra lejos de poder llegar allí y copar los territorios que estuvieron durante tanto tiempo sumidos en la violencia. Pero estos planes se enfrentan con planes de campaña. Planes de campaña que son planes estratégicos que tienen una misión multidominio, multidimensional, que analizan no solamente el espectro político o pseudopolítico, el espectro de lo que tiene que ver con la parte económica, social, militar o armada, que tiene que ver con la infraestructura y además con la dimensión de la información. De tal forma que nuestros planes buscan de manera diferencial atacar a cada una de estas problemáticas en cada región con planes estratégicos que son altamente sofisticados, con un elevado nivel de detalle y de empleo de tecnología, con matrices de evaluación que nos permiten a nosotros decir qué tipo de acción ejercemos en Arauca, en el Caratumbo, en el Nariño, y unos planes que nos permiten a nosotros realmente llevar la fuerza militar de una manera inteligente a estas regiones, entendiendo que por supuesto es un país que tiene una geografía, un terreno, un clima adverso que hace precisamente fácil que estos grupos puedan subsistir en estas áreas. Recuerden ustedes, hace 15 años teníamos aquí alrededor de la capital de la República, aquí en Bogotá, 22
frentes de las FARC para la toma del corazón de la patria, el Heartland, completamente rodeado por estos bandidos. Hoy en día, toda esta criminalidad y terrorismo ha sido expulsada a la periferia, y por eso las batallas hoy son en el Catatumbo, en Nariño, en el Chocó, en el Urabá chocuano antioqueño, en el Guaviare, en lo profundo del Guainía, en lo profundo del Putumayo. Allá a esos sitios hemos expulsado a estos grupos a través de una acción sostenida de persistencia, soportada ni más ni menos en 30.000 heridos, 6.000 muertos, 12.000 amputados de estas fuerzas militares y de policía que con honor han librado la batalla por Colombia. Bueno, el Consejo Nacional de Seguridad de Colombia se reunió para hacer una evaluación de estos sistemas persistentes. Y allí encontró, a través de un proceso de caracterización muy serio, que había tres grupos que debían ser categorizados como tipo A dentro de esos grupos armados organizados. Tenemos tipo A, B y C. A los tipos B y C decidió que continuarán siendo atacados exclusivamente por la acción de nuestra policía, por la Fiscalía General de la Nación. Pero a los tres tipo A, Clan del Golfo, Pelusos, Antiguo EPL y los Puntilleros, decidió que la Fuerza Militar de Colombia podría intervenirlos bajo el concepto de derecho internacional humanitario con todas sus capacidades. ¿Esto por qué? Hay, por supuesto, personas que están en contra de esto, pero hemos sido muy cuidadosos y eso debe generar una gran tranquilidad. ¿Pero por qué pasa esto? Porque estos grupos, cuando usted los mira en su contexto, en la región donde están incrustados, no tienen absolutamente nada que envidiarle, por ejemplo, a las antiguas FARC o al ELN. Es decir, son grupos estructurados, con un mando criminal, pero un mando, uniformados, con armamento, con ametralladoras, inclusive hoy sembrando minas, empleando artillería no convencional, etcétera, incluso recibiendo en sus filas antiguos militantes de otros grupos terroristas. Por lo tanto, estos grupos tienen que ser enfrentados con toda la capacidad del Estado. Esto no lo entiende un país o un jurista o una persona que esté viviendo, legislando o juzgando en paz. Esto no lo entiende cualquier otra persona que su país viva en unas condiciones diferentes. Pero aquí, en donde tenemos una problemática dramática en temas de narcotráfico, pues por supuesto que se exige que la capacidad del Estado se utilice principalmente para proteger a la población civil. En segunda medida, para estar a la altura de las circunstancias en los desarrollos del propio proceso político que vive Colombia. No vamos a conquistar una paz estable y duradera si estos grupos están allí nutriéndose del narcotráfico y a través del empleo de las armas, pues echando para atrás al país. El país tiene que avanzar y la única forma en que puede hacerlo es arrinconando esos grupos armados organizados. Lo estamos logrando. Miren, en la campaña Agamenón 2 el éxito es espectacular. Hemos capturado o dado de baja al liderazgo, al 85% del liderazgo del Clan del Golfo. Antes, para llegar a la parte superior de ese liderazgo, se demoraban 7, 8 años. Hoy los tienen que estar cambiando cada 3 meses. ¿Cómo lo hicimos? Somos un solo puño cerrado. Las fuerzas militares, la Policía Nacional, la Fiscalía y, por supuesto, aquí siempre hay un común denominador muy especial que hoy quiero aprovechar este video para agradecer, es el apoyo irrestricto del aliado incomparable, los Estados Unidos de América. El crimen transnacional
se convierte hoy en uno de los principales retos del hemisferio, de la región y, por supuesto, para el pueblo colombiano. A tal punto que acabamos en el proceso de transformación de crear la nueva fuerza de tarea contra amenazas transnacionales. Así estamos pensando. Es el narcotráfico y las economías ilegales que ya mencioné, además de otros factores que las avivan, como por ejemplo la migración ilegal, los retos que tendremos que seguir enfrentando en el futuro. Miren ustedes, Colombia está haciendo unos esfuerzos extraordinarios para eliminar el narcotráfico, pero el crecimiento de las hectáreas, a pesar de la incautación mayor en la historia que hemos hecho de cocaína, de casi 500 toneladas el último año, indican que este fenómeno sigue creciendo, que sigue creciendo la demanda, pero que este maldito narcotráfico nos hunde a nosotros en el subdesarrollo y la violencia. Colombia tiene que tomar unas decisiones rodeadas de todos los países de la región, del hemisferio y del mundo, para tomar cada vez medidas que nos permitan aislar el narcotráfico y destruirlo. Colombia ha firmado un acuerdo reciente con los Estados Unidos y nos hemos comprometido en los próximos 5 años a reducir el 50% del narcotráfico en Colombia, 50% de los cultivos, y en reducir toda la cadena del narcotráfico que va desde el semillero donde nace la pequeña plantica de coca hasta los últimos eslabones que ponen esa coca en el Pacífico o en Venezuela. Ese es un compromiso de honor. En este momento, las Fuerzas Militares de Colombia y la Policía Nacional, unidos todos, presentamos las cifras más altas en todo, en erradicación, en laboratorios, en cristalizaderos, en incautación de insumos sólidos y líquidos, en fin, en toda una cantidad de temas, pero esa coca ha seguido creciendo, de tal forma que esa solución que llamamos cinética, esa solución realmente no está produciendo el impacto y los efectos que se necesitan. Yo no quiero ver a Colombia en 10 años sumida todavía en el narcotráfico. El narcotráfico se tiene que acabar. Ha sido, es, sigue siendo hoy, en el posacuerdo, el cáncer de Colombia. Si hay algo que nos aleja de la paz, es el narcotráfico, queridos amigos. Bueno, nosotros venimos desde hace ya 5 años en un proceso de transformación muy importante, 6 años. En el 2012 me correspondió elaborar el plan de transformación para el ejército del futuro. Y ahora una de las instrucciones que me ha dado el presidente de la República es impulsar la transformación de las fuerzas militares, por supuesto siempre de la mano de nuestro Ministerio de Defensa. Quiero decirles a todos ustedes que hoy somos las Fuerzas Militares de Colombia la institución de la patria con la mayor cantidad de procesos de planificación de cómo son esas fuerzas del futuro. Hoy puedo mostrarles más de 500 libros hechos por nosotros de alto nivel académico, sofisticados en su elaboración, en sus procesos, que nos permiten decir cómo son esas fuerzas que nosotros soñamos. Y nos vemos en 3 escenarios. Primero, un ejército, una armada, una fuerza aérea que terminan unos procesos de adaptación el 7 de agosto de este año, del 2018. Y esa transformación del 14 al 18 la hemos denominado nosotros transformación 1.0. Posteriormente, el siguiente mandato, del 18 al 22, transformación 2.0, que son unas fuerzas de transición que mantienen en su ADN elementos del pasado, pero que empiezan a avanzar en procesos de cambio. Cambios que van, como ya están pasando, en la organización de las fuerzas. Hoy en día, el ejército es totalmente diferente a la organización de hace 2 años. Hoy en día, un manejo del talento humano en estándares internacionales, y en eso me ayudó de manera impresionante el Pentágono, utilizando las técnicas para proyectar unas fuerzas de especialistas, que cada quien toque un solo instrumento de la orquesta
pero que sea un especialista, no, como decimos aquí en Colombia, un todero que tiene un mar de conocimientos con un centímetro de profundidad. Eso no va más. Algo muy importante, una nueva doctrina, una doctrina que nos rige, la doctrina Damasco, que está siendo realmente de tanto impacto que ya nos han pedido de 5 países de Latinoamérica que les ayudemos a construir la doctrina Damasco, hecha por los militares, hecha con nuestra experiencia y todo este proceso de transformación soportado en las lecciones del pasado, pero lo más importante, en los éxitos de estas fuerzas militares. Es decir, aquí no estamos inventando la rueda, es una transformación en mantenimiento, en empleo de tecnologías, en infraestructura, en entrenamiento y certificación, y algo muy importante, con nuevos conceptos que analizan temas, por ejemplo, como la sostenibilidad de las fuerzas al futuro. Si hay algo que tiene que quedar claro en este proceso, es que Colombia, en el posacuerdo, no puede cometer el error de reducir sus fuerzas y de reducir su presupuesto sin conquistar una paz estable y duradera. Reducir sus fuerzas y reducir el presupuesto, y creciendo el crimen transnacional y creciendo las economías criminales, y aún con 5 sistemas persistentes que combatir. Si eso pasa, nos va a pasar lo que hoy nuestros instructores, tengo desplegados grupos de instrucción y entrenamiento en Centroamérica, en Ecuador, en Perú, en el Caribe y en diferentes partes. El año entrante vamos a estar incluso en África, de tal forma que cuando vamos allá, lo que todos nos piden a gritos es: no vayan a cometer el mismo error de debilitar las fuerzas militares cuando aún no se ha conquistado una paz estable y duradera, porque eso lleva a estados que hoy tienen que enfrentar una gran criminalidad con una mínima capacidad de sus fuerzas de seguridad y orden para enfrentar. Vamos a dejar la última pregunta que va a responder el general para una ronda flash al final del panel. Entonces invitamos al señor Ávila a que inicie su presentación, tiene 15 minutos, y le recordamos nuevamente, por favor, hable despacio, y al final del auditorio va a encontrar unos letreros que nuestro equipo va a levantar cuando le queden 5 minutos y cuando se haya acabado el tiempo. Listo, perfecto. Gracias. Bueno, buenos días a todos ustedes. Quisiera primero que todo agradecer a las asociaciones de estudiantes colombianos de la Universidad de Harvard y del MIT por esta invitación. Llegar aquí a Boston supone 2 retos principales. Por un lado, supone de cierta medida asumir la vocería de una generación, que es mi generación, que por décadas escuchó el relato de un país inmiscuido en una espiral de violencias. Es una generación que, a diferencia de las aquí presentes en este panel, está empezando su vida laboral, su vida profesional, su vida académica en una Colombia en paz. Y por eso es que la construcción de la paz y la implementación de la paz empieza exactamente por trabajar, aprender de ese relato de un Estado que sucumbió muchas veces ante la ramplona inmoralidad, ante las balas asesinas, y a partir de ahí tener una energía y un liderazgo para hacer que esas transformaciones y traducir que esas transformaciones que hoy están inscritas en el Acuerdo de La Habana se conviertan en una realidad inaplazable para Colombia. Por otro lado, luego de estas semanas un poco convulsas para la implementación de la paz en Colombia, se ha demostrado que hay riesgos, que hay complicaciones, tentaciones, intenciones que pueden llevar a que la paz se convierta en un elemento frágil y logremos entrar en eso que algún autor llamaría una noche polar de una dureza y una oscuridad helada. Lo único cierto hoy es que, pese a esa fragilidad de la paz, hay realidades incontestables, como el hecho de que más de 7.000 excombatientes hace más de un año empezaron esa marcha hacia el desarme y hacia el silencio de los fusiles, o que después de 52 años, en las pasadas elecciones del 11 de marzo,
las FARC se convirtieran en un partido político. He sido invitado un poco para presentar una visión macro de lo que es la implementación del proceso de paz y los temas que se van a tocar en este panel. Hubiera deseado que esto lo hiciera el ministro Rafael Pardo, pero desafortunadamente, como es de público conocimiento, se sometió a una cirugía hace algunas semanas y no puede estar acá. Cuando nosotros hablamos de posconflicto o cuando hablamos de los procesos de transición de una dictadura a una democracia, de una guerra civil a un conflicto de baja intensidad, nosotros podemos hacer dos tipos de análisis. El primero es un análisis de la temporalidad de este proceso, es decir, cuáles son las etapas y en qué tiempos se debe dar la implementación de las medidas que surjan de esa transición. Y por otra parte, hay un enfoque que podría llamarse un enfoque temático, que son los hitos, las metas, los logros que deben suceder en ese marco de tiempo. En cualquier tipo de análisis, lo que indistintamente si es uno temporal o es uno temático, debemos considerar que el posconflicto es una etapa. Y es una etapa porque es más que un programa, es más que una agenda de hechos o de promesas, es una agenda de transformación desde el momento que finaliza el conflicto armado y que en el caso de Colombia y de acuerdo a los distintos instrumentos de planeación que se han puesto en marcha, va a durar 15 años. Y es ahí donde el Estado tiene la oportunidad histórica para superar esa serie de condiciones que en el pasado fueron el combustible de la guerra y del conflicto y de sacar adelante transformaciones institucionales, poner en marcha medidas inmediatas de choque o que se conocen también como victorias tempranas, y construir redes de apoyo o de confianza con distintos actores que permitan darle legitimidad a lo acordado. Es en ese sentido que a partir de la firma del Acuerdo de La Habana en septiembre de 2016 en Cartagena y luego en noviembre en el Teatro Colón, el Gobierno Nacional empezó un proceso para plantear cómo serían esos 15 años de posconflicto, para ver cuáles son los hitos, cuáles son las metas, cuáles son los logros y a partir de los instrumentos de planeación tener una cadena de valor de lo que se debe cumplir y en qué momento se debe cumplir. A partir de eso nacen 501 indicadores que nos han permitido hacer en este año largo de lo que va la implementación un análisis serio, concreto y juicioso de en qué estamos y para dónde vamos. Por eso quisiera hacer tres reflexiones sobre este asunto. Lo primero es una etapa que yo llamaría los primeros hitos de la paz o la capacidad que tiene el Estado de tener una presencia eficaz en aquellos municipios donde no estuvo presente. Y es exactamente en esa misma línea la que nos hablaba el general Mejía de cómo el Estado es capaz, después de la firma de un acuerdo, de llevar seguridad y tranquilidad para todos. Es difícil que nosotros podamos hablar acá de una ampliación de la frontera de la democracia o de la participación de nuevos actores en el debate político si no hay unas condiciones mínimas de seguridad que permitan que ese ejercicio se haga y que no repitamos la historia de hace más de 20 años con partidos políticos como la Unión Patriótica o el M-19. Miremos algunos ejemplos concretos que nos permiten llevar a sostener que en estos primeros hitos de la paz y de consolidación del Estado, el gobierno ha sido eficaz. Primero, el 27 de septiembre de 2016, mientras se firmaba en Cartagena el acuerdo de paz, a 1.300 kilómetros de distancia, en Algeciras, Huila, un joven, Andrés Felipe Sánchez, un niño, la verdad, de 6 años, moría a causa de una víctima antipersonal. Eso muestra la paradoja que mientras en una parte del país se estaba hablando de paz y se estaba cerrando una historia de 52 años, en otra parte del país, en el extremo sur del país, se estaban todavía viviendo las consecuencias de la guerra.
antes, Colombia ocupaba en el tema de minas antipersonal el segundo puesto, según el Land Monitor Report, en el número de víctimas del conflicto por minas antipersona. El primer puesto cuando se hablaba de militares víctimas de minas o de niños víctimas de minas antipersona. Pareciera un poco impresionante que de los más de 1.100 municipios que tiene Colombia, 60% del país estaba minado. ¿Qué se hizo con la paz? En esos primeros meses se consolidó una política de desminado que ha permitido a que hoy no seamos el segundo país en el número de víctimas, sino el décimo país. Asimismo, que durante estos años se haya logrado desminar una tercera parte del territorio, como lo declaró el presidente Santos hace algunas semanas en el Guainía, otro tercio esté siendo intervenido y otro tercio esté por intervenir. Ahora pasemos al tema del desplazamiento, que es otra muestra de cómo estos primeros hitos de la implementación temprana son bastante satisfactorios para el gobierno nacional. De acuerdo a las Naciones Unidas, en 2017 hubo 54.000 desplazamientos. De acuerdo a otras organizaciones como la Fundación Paz y Reconciliación, hubo 30.000 personas víctimas del desplazamiento interno. Esta cifra se compara con los más de 500.000 desplazados a los que se elevó la cifra durante los años de conflicto. Otra de las muestras es el secuestro. Según la Fundación Paz y Reconciliación, el año pasado hubo 180 desplazados y en los mejores años del secuestro, digamos los mejores entre comillas, esta cifra se elevaba a 3.300. Y terminemos con un dato comparativo que nos permite ver ese potencial de la paz en sus primeros meses y es el hecho de las armas entregadas por los antiguos combatientes. Durante el proceso de desmovilización con los paramilitares en Colombia, los paramilitares entregaron un ratio de 0.06 de armas por combatiente. En Afganistán esta cifra era o es de 0.76. Y según el último informe de la misión política de las Naciones Unidas y el señor Jean Arnault, en Colombia se han entregado 1.3 armas por desmovilizado, convirtiéndose tal vez este en la cifra más alta cuando se compara con otros procesos de conflicto o de transición en el mundo. Por ello, si nosotros nos detenemos a pensar en las cifras de seguridad y en estos primeros hechos incontestables de la paz, nosotros podemos decir que se está llegando a buen puerto. De acuerdo al Instituto Kroc de la Universidad de Notre Dame, que fue uno de los think tanks escogidos por ambas partes, es decir, por las FARC y por el gobierno colombiano, se concluyó que el proceso de implementación en Colombia va más rápido que otros procesos de implementación en otras partes del mundo. Y yo creo que pese a esa frustración, a esa desesperanza y a ese escepticismo de algunos sectores de la sociedad, podemos decir que la paz hace parte de la agenda social y política de Colombia y que es un hecho que no puede ser negado. Tal vez es por eso, de cierta manera, que luego de 52 años de que la paz fuera el referente principal en todas las discusiones políticas y sociales, hoy la paz ya ocupe un segundo, un tercero, un quinto lugar, como lo demuestran las últimas encuestas para los candidatos presidenciales. El segundo análisis que yo quisiera hacer es, desde el momento que se firma el acuerdo de paz, hasta los primeros o los primeros meses de implementación, podemos hablar de un plan de choque. Y es el periodo en el que el Estado se debe consolidar, demostrar que está presente y generar la confianza de que la paz significa algo para los colombianos. Ha habido algunos avances que son importantes de señalar. Primero, en el plano de la legislación, se han expedido más de 99 normas, decretos, leyes, actos administrativos, resoluciones, que han permitido que ese acuerdo de paz se traduzca en normas de la República que no pueden ser tachadas de un día para otro. Lo segundo
En estos 12 meses se ha tratado de promover una nueva economía y probablemente Carlos Enrique Cavelier, que nos acompaña en esta mesa, se podrá referir a eso y cómo los incentivos tributarios que se han creado para las grandes empresas y los beneficios económicos en 344 zonas han podido y han permitido estimular esa nueva economía. Según el último reporte de la DIAN, 300 empresas se han establecido en zonas que se llaman zonas más afectadas por el conflicto, un nombre que es bastante paradójico cuando uno quiere atraer la inversión privada. Lo segundo, en ese plan de choque inmediato encontramos uno de los combustibles que llevó a la guerra, que son los cultivos ilícitos. Ahí tenemos un balance satisfactorio, porque este proceso, a diferencia de otros procesos, no implica llegar con una máquina a erradicar y a quitar las matas, sino hablar, como dicen los acuerdos de La Habana, desde un enfoque participativo con más de 76.000 personas y convencerlo de que es hora de pasar la página. Y tercero, tenemos esos planes nacionales o esas 14 grandes líneas de lo que debe ser la transformación del país que permitirán decir que esos primeros 12 meses tengan un balance más alentador que desalentador. Y finalmente, y ya para concluir porque se está acabando el tiempo, llegamos a esa agenda de largo plazo. Y ahí es cuando tenemos las grandes dudas de si ese balance es positivo o negativo. Y lo tenemos por una temporalidad que no nos permite definir si los gobiernos subsiguientes y si el andamiaje institucional va a permitir que se siga con el ritmo de la implementación que hay hoy. Por eso yo lo que creo es que uno de los grandes y de las columnas vertebrales para que esas transformaciones de largo plazo, como el acceso a tierra, como la entrega de más de 3 millones de hectáreas formalizadas por el Fondo de Tierras, o el mismo funcionamiento de la JEP, es la confianza que desde diferentes planos, y tal vez ahorita en la discusión con Juan Carlos podemos hablar de eso, se le dé a este acuerdo y se legitime este proceso para que en 2031 podamos hablar de una implementación exitosa y no de un acuerdo de paz que terminó en el cementerio de acuerdos fracasados, como ha sido la constante en las últimas décadas. Muchas gracias. Señora Ávila, muchas gracias. Señora Jennifer, tiene 15 minutos. ¿Funciona? Sí. Bueno, muchas gracias. Quisiera agradecer a los estudiantes de la Asociación Colombiana acá en Harvard y MIT. Han trabajado mucho para cuadrar esta conferencia tan exitosa. Acabar una guerra, sabemos, a través de un acuerdo negociado es una tarea intimidante y volátil. Y una de las tareas más difíciles es de convencer a los insurgentes que surgieron como tales hace 5 décadas de sentarse y negociar y sobre todo de que permanezcan en la mesa durante la negociación, buscando una salida digna de una guerra. En Irlanda del Norte, Mozambique, H de Indonesia y ahora en Colombia, negociar con un movimiento guerrillero más grande y más antiguo es un logro extraordinario. Y yo quisiera, como Nicolás, yo quiero enfatizar este logro extraordinario. Fue un honor para mí ser parte de este proceso en Colombia. Organicé 13 años conversatorios entre las fuerzas militares y congresistas y exguerrilleros y otro miembro de sociedad civil para integrar más y más participación de todos sectores acá. Y en 2012 me pidieron a entrenar la subcomisión técnica en el cese de fuego y desarme. Pues entonces voy a hacer algunas observaciones muy cortas, episódicas, sobre el proceso. Que sabemos, por ejemplo, de que en una transición de 10.000 combatientes de la FARC a las 26 zonas para el desarme. Yo diría que el éxito de esta transición en esta parte del proceso fue parcialmente producto de una medida
de construir confianza llamada pedagogía de paz. Y eso permitió a la FARC de hacer dos cosas. Uno, rotar sus comandantes para sentarse en la mesa en La Habana 3 o 4 meses para traerlos al proceso. Este condujo a la FARC a una sorprendente comprensión interna. Muchos de los comandantes con menos recursos se dieron cuenta de la gran disparidad económica entre ellos mismos. Eso va a tener una consecuencia más tarde. Segundo, esta medida ayudó con la suspensión de las órdenes de captura, la dirigencia de la FARC a poder viajar acompañada con la Cruz Roja a todos sus campamentos a lo largo del país para explicar lo que está negociando en Habana. Estas dos caras de medidas de construir confianza se convirtieron en parte esencial del programa de desarme. Al cargar, y eso es muy importante, al cargar en los hombros de la fuerza insurgente, de la FARC misma, la responsabilidad de mantener la disciplina de sus comandantes y tropa. Ese es un modelo muy nuevo, casi pionero, y yo quisiera enfatizar eso. Mientras que la FARC les informaban a sus integrantes de las negociaciones en Habana, militares y policía también cualificaban a sus oficiales y soldados cómo conducirse dentro de estos círculos de seguridad, así como de estas visitas a los campamentos. Pareciera que, desafortunadamente, que el único sector que no informaba dentro de esta pedagogía de paz suficientemente a la sociedad civil sobre el acuerdo era la presidencia. Es un error que yo considero condujo posteriormente al voto que rechazó al acuerdo de paz, tal como lo señaló el presidente Santos cuando visitó acá a Harvard en octubre, que dijo que fue un error. Simplemente no pensé que los colombianos fueron a votar en contra de la paz. Entonces, este es un desafío, uno de los primeros desafíos, yo digo, a los estudiantes sobre la necesidad de todavía tiene que educar el público en qué se trata el acuerdo, qué es un proceso, porque un proceso siempre requiere tiempo para entender, para transformar instituciones, etc. También, aun cuando la estructura que enmarcaba el proceso de paz fue en mayor parte exitoso, también hubo inconvenientes o, como dijo Nicolás, complicaciones. Uno de estos fue que la FARC no tenía suficientes comandantes de medio rango para mantener disciplina. Parte de eso fue dentro de sus propias filas. Algunos habían sido dados de baja en los bombardeos, por lo que empezaron a mover algunos comandantes de un frente al otro, pero no lo hicieron demasiado tarde, en el proceso. Entonces se piensa que esto llevó a que un cierto número de frentes que eran problemáticos o algunos que no estaban seguros, sin garantías de seguridad, y otros estaban abiertamente contra el proceso. Entonces se convirtieron en disidencias. Esa es una complicación de cualquier proceso. Otro inconveniente fue que la desmovilización no fue suficientemente estructurada. En parte esto se debió a desacuerdos entre los plenipotenciarios sobre quién era precisamente encargada de desmovilización, y en parte el problema surgió de la insistencia de la misma FARC de que no habría desmovilización, sino política de removilización, según la cual mantendrían su cadena de mando
y la dirigencia o el secretariado pensaba que podrían seguir prácticamente dentro de las mismas líneas y estructuras establecidas para combate, simplemente esperando unos pocos años para entrar a participar en política. Pero eso significó que la reincorporación en realidad nunca fue parte del programa de desarme en la mesa, y en combinación con el deficiente aprovisionamiento de las zonas y la corrupción que infestaba los proyectos, muchos de los comandantes de la FARC no pudieron continuar trayendo consigo a sus soldados como había esperado el secretariado que lo podría hacer. A final de cuentas, estos soldados en particular rompieron con el proceso. Lo que vemos en muchos procesos de paz en el mundo es que cuando hay muy poca confianza entre los comandantes de medio rango o de alto rango y sus soldados, especialmente cuando lo que se promete no se cumple, se da lugar a lo que se conoce como una generación espontánea de nuevos comandantes disidentes, muchos de los cuales se convierten en líderes constituidos no solo por su propio grupo de excombatientes, sino también por elementos criminales. Y hemos hablado, escuchado mucho sobre la frontera con Ecuador. Entonces, también un proceso de paz exitoso, así como su implementación, depende de que las Fuerzas Armadas, la Fuerza Pública, sirvan como oficiales en servicio activo en la mesa para elaborar un cese de fuego, un desarme, en conjunto con el grupo de insurgencia. Depende mucho de que, yo repito, que la insurgencia cargue sobre sus hombros sus responsabilidades de informar y disciplinar su propia tropa. Pero un proceso también depende de su élite política, en que provee un consenso y acepte las reformas que emergen del proceso mismo. En el caso de Colombia hemos visto, por una parte, que ha sido una clase política que se ha opuesto en el Congreso a casi todas las reformas derivadas del proceso, en la medida en que aparentemente afectan sus privilegios. No ha habido una reforma política, ninguna reforma electoral y ninguna reforma agraria integral. Entonces, este obstáculo legislativo tiene que ver aparentemente con la clase política. Bueno, paso con los cuatro elementos. Tengo dos. Cuatro elementos para evaluar la paz. El plebiscito, el posterior error de la lenta entrega de los servicios a las zonas fue afortunada que las estructuras de cese de fuego mantuvieron y apoyaron el proceso de paz, aun cuando ciertos elementos de la élite jugaban a destruir el proceso. Esa es una ironía enorme, a mí me parece, que los adversarios tradicionales del conflicto, oficiales, militares y policía, así como guerrilleros que habían sufrido la peor parte, en algún sentido, del combate, se sentaron a negociar y en conjunto escribieron un cese al fuego, definieron las coordinadores, mantuvieron contacto a través del radio, detallaron protocolos en las zonas. Estas acciones conjuntas, yo diría, rescataron este proceso del colapso después del plebiscito. Y aún más, fue muy afortunado que la FARC estuvieron dispuestos a aceptar los 40 cambios del acuerdo. Pero tenemos que tomar en cuenta también dos, que se espera brotes de violencia después de firmar cualquier acuerdo en el mundo, porque las estructuras antiguas y tradicionales están transformándose, como dijo Nicolás, a otra forma. Entonces, en algún sentido, es muy común
que hay un brotes de violencia por lo menos 8 meses, un año después de la firma del acuerdo. Entonces, y este es un punto que demanda una vista comparativa. 3, la implementación debe ser vista de una perspectiva de largo plazo, como dijo Nicolás, que la mayoría de los 12.000 combatientes se desarmaron rápidamente, aún después de un voto de no. Y permanecen comprometidos con el proceso de paz. Bueno, y final, en los procesos de paz sabemos que normalmente hay 10% de disidencia en un grupo armado. Su aparición es común internacionalmente, es algo normal. Entonces, tenemos que tomar en cuenta el asunto de largo plazo, el asunto de todo, porque estos son complicaciones de un proceso y tiene que tomar en cuenta de cuando está estudiando, analizando y mirando el proceso, teniendo en cuenta estos puntos positivos, analizando lo que salió mal, con muchas complicaciones, son ustedes, la nueva generación, que se puede marcar una diferencia, a mi juicio, en cuanto a construir una paz, mantener este proceso, pero construirlo en una forma mucho más justa, inclusiva y mucho más democrática. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Schumer. Señora Medina, tiene 15 minutos. Bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias a la Asociación de Estudiantes de Harvard y MIT por la invitación a esta discusión pertinente y muy oportuna. Yo les quiero presentar un punto de vista de observador y analista desde la sociedad civil. Desde hace más de 10 años, el CITPAX, la fundación que dirijo, da seguimiento a los procesos de construcción de paz y de justicia transicional en Colombia. Entonces, quiero darles una mirada un poco con perspectiva de esos últimos 10 años y no tanto aislando, digamos, este proceso de paz para evaluarlo. Yo creo que la paradoja para iniciar de Colombia es que el reporte positivo que nos dan los representantes institucionales que me precedieron en el panel puede ser cierto y todo lo contrario puede ser cierto. En ciertas zonas y en ciertos sectores avanzan adecuadamente la implementación del acuerdo, en otras lamentablemente no. Arranquemos por la parte más desesperanzadora de esta situación, que sirva más que de diagnóstico catastrofista como de pellizco para que miremos hacia dónde debemos enfocar nuestros esfuerzos. Dos datos muy rápidos. En el Catatumbo cumplimos ya hoy 44 días de paro armado en toda esa región. Más de 90.000 personas tienen restricciones serias, por no decir absolutas, de movilidad y de circulación. Ya ha habido 30 muertos, 6.600 desplazados, la mayoría en Ocaña, 45.000 niños que llevan estos 44 días sin poder ir a la escuela. Estamos en etapa de posconflicto. Por otro lado, la semana pasada nos dijo el Defensor del Pueblo, el jueves, que cumplíamos ese día 291 asesinatos de defensores de derechos humanos y líderes sociales desde el 2016, en 2 años, según nos dijo el Defensor del Pueblo. Y
Y esos datos un poco más desesperanzadores que los que nos han precedido los voy a dejar, sin embargo, en stand-by para que nos sirvan para el análisis posterior de dónde estamos y hacia dónde podemos ir en una perspectiva comparada con nuestros propios procesos recientes. Para así coincidir con mis predecesores institucionales en que la gran ganancia a un año de la implementación, de haber iniciado la implementación de los acuerdos, pero yo diría no solamente resultado de estos acuerdos de paz, y en eso hay que hacer justicia al proceso de desmovilización de grupos armados que se inició hace más de 12 años. Las cifras macro de la violencia definitivamente, como lo dijo Nicolás, han decrecido. Y yo creo que en ese sentido no podemos perder el norte y confirmar que este sí es el camino. Es decir, que hayamos pasado, como él decía, de homicidios relacionados con el conflicto en el 2002 de 19.700 víctimas a 154 víctimas el año pasado reportadas por la unidad de víctimas. En desaparición de 3.900 víctimas en 2002 a 11 reportadas por la unidad del año pasado. De 3.700, como él dijo, en el año 2002, donde tuvimos ese pico, a 86 el año pasado, a 86, en secuestro. De 760.000 desplazados en el 2002 a 72.000 el año pasado. Creo que hay que confirmar que este es el camino correcto y que, digamos, no podemos desfallecer a pesar de que la primera página de los periódicos todos los días en Colombia nos cuestionan sobre si realmente estamos en un escenario de posacuerdo, de posconflicto. Tenemos que mantenernos ahí. Esas cifras nos permiten, y por lo menos a nosotros, mantenernos firmes con que hasta ahora por lo menos hemos logrado el propósito básico, la condición de posibilidad de ahora sí poder empezar a construir paz en Colombia. Sin embargo, insisto, esta es la condición de posibilidad solamente. El acuerdo acertadamente en 3 de sus 5 puntos sustantivos decidió abordar temas estructurales, en una comprensión mucho más amplia de la que tuvo el proceso con los paramilitares, que se quedó en la superficie de la desmovilización y no entró a desactivar las causas estructurales de la violencia. Y entonces tengo que ir a dos cifras que nuevamente no son tan alentadoras, porque si bien todas las cifras de los fenómenos gruesos y macro de la violencia han descendido desde el año 2002 de manera clara, digamos, y lineal, descendente, hay dos datos que no lo son, y uno ya lo mencioné, son los ataques y asesinatos de líderes sociales, en el que teníamos una media desde el 84 de 30 o 33 homicidios anuales, y a partir del 2012 empezaron a ascender, se duplicaron a 70, 78 2013, homicidios estoy hablando. Y las dramáticas cifras de 2016 y 2017 son de 120, en torno a 120 homicidios. Habiéndonos estabilizado, los homicidios no son solamente, digamos, la cifra fundamental. Estamos desde el año 2014 con 600 ataques, que es muy significativo, incluyendo esos homicidios. Son amenazas, ataques y otro tipo de. Y la segunda, muy unida cifra con este tema, es que el otro delito en el que ha aumentado significativamente desde 2007 hacia acá es el de las amenazas en general. Ha habido, mientras en 2007 hablábamos de 7.000 amenazas, el año pasado hablamos de 15.000 amenazas. Y no los voy a bombardear ni aburrir más con cifras. Esto es simplemente para que tengan en la cabeza unos datos gruesos y luego pensemos, digamos, qué nos sugieren esos datos. Lo primero es que creo que efectivamente esto es la transición. La transición es este escenario que estamos atravesando de confusión, perplejidad e incertidumbre, que es muy difícil de leer.
es muy difícil de leer en términos institucionales. Las instituciones avanzan y se fortalecen, no llegan del todo, vamos a tener elecciones presidenciales, no sabemos si habrá un revés en ese avance institucional o no. Y es muy difícil de leer también en relación con la situación en el terreno. Lo primero es que, como les digo, nuestra experiencia de observación de los últimos 10 años nos dice que esto es en algún sentido normal o previsible que estemos atravesando por este momento, porque esta es la transición. Y nos estamos formulando preguntas muy parecidas a las que nos formulamos después de la desmovilización de los paramilitares, para las cuales solo empezamos a obtener respuesta a partir más o menos de 3 o 4 años después. Es decir, a un año de la desmovilización de los paramilitares estábamos en una situación de confusión parecida en torno a cosas como las nuevas formas de criminalidad, a pesar de los descensos claros en las cifras macro de violaciones a los derechos humanos. ¿Qué significaban? ¿En qué medida participaban en esas nuevas formas urbanas de criminalidad los desmovilizados de entonces? ¿Si los nuevos grupos armados eran o no la continuidad de los paramilitares? Igual que hoy nos preguntamos en qué medida la disidencia de las FARC es el centro de la violencia o es parte, en qué proporción. Y nos preguntábamos también, muy relacionado con ahora, la salida de esos grupos armados que se desmovilizaban, qué impacto iba a tener en las comunidades. Y ahí tal vez hay una de las principales diferencias para llamar la atención en relación con el proceso actual. Y es que ya después de tantos años creo que podemos sí decir con alguna certeza, aunque en ese momento se intuía, que no hubo recambio significativo con la desmovilización de los paramilitares. Muchos mandos medios se quedaron con control de las zonas en las que estaban y la guerrilla, por tanto, no entró a disputar esos territorios que dejaron los paramilitares. Eso es una buena señal, es decir, hubo quietud y eso parecía bien, ahora hay mucha movilidad y eso parece mal, la lectura debe ser al contrario. En ese entonces hubo más quietud porque no hubo realmente retirada de muchos de esos controladores y ahora, por el contrario, mucho de lo que está ocurriendo es que las FARC sí se retiraron y que hay un esfuerzo de copamiento de esos espacios por parte de otros grupos armados, cosa que también era esperable. Entonces, una conclusión importante que digo en este punto para ya cerrar las reflexiones es la confirmación de que la tendencia, de la tendencia de a quién se dirige hoy la violencia. Los mecanismos se sofistican y, digamos, el tino se afina. Y desafortunadamente se afina hacia nuestros líderes sociales, que son quienes han quedado más visibilizados en el ánimo y el entusiasmo del acuerdo de paz con las FARC. Básicamente, ¿qué ha ocurrido? Que estos líderes sintieron que por fin podían, digamos, asumir sus roles de forma visible, movilizar sus plataformas, participar en los más de 50 espacios que generó el acuerdo de paz de participación en los diferentes temas, hacer sus luchas territoriales de forma activa y visible, y entonces empezamos a ver, como digo, a quién se está dirigiendo, y no es tanto el número de, ya no tenemos, digamos, sino 120 asesinatos de líderes por oposición a una tasa de homicidios altísima de hace unos 10 años, sino es qué mensajes hay detrás del asesinato a los líderes en Colombia. Y los mensajes son claramente de resistencia a la lucha por derechos territoriales, incluyendo la restitución de tierras, a la lucha por la sustitución consensuada y voluntaria, a la lucha por la toma de decisiones sobre el territorio y el uso de los recursos naturales. Y entonces, en realidad, estamos presenciando lo que yo llamaría el comienzo de las verdaderas negociaciones en Colombia. Las difíciles no fueron las de La Habana, las negociaciones duras son las que iniciamos ahora como sociedad, entre actores y sectores sociales, para responder y afrontar las fracturas más gruesas y más profundas que en general tienen que ver con el campo. Minería sí, minería no. Agroindustria y pequeño campesino caben en el mismo lugar. Zonas de reserva campesina, consejos comunitarios y resguardos indígenas pueden coexistir o vamos a generar guetos de poblaciones vulnerables. Erradicación forzada versus erradicación voluntaria y consensuada. La guerra
y lamento usar esa palabra, entre el sí y el no parece que se perpetúa. Y entonces o asumimos, digamos, este toro por los cuernos para generar acuerdos posibles y viables en torno a los temas estructurales y no le hacemos el quite a las causas del conflicto en Colombia, o ya también parece estamos empezando a preguntarnos cuál va a ser la reconfiguración de actores, las nuevas víctimas y los nuevos victimarios. Ya está también el Estado y la sociedad civil empezando a preguntarse por eso, si estamos reabriendo un capítulo nuevo de un conflicto armado interno o nos damos la pela social y política de resolver las fracturas en unos ejercicios cotidianos y permanentes de diálogo social y resolución de esas fracturas. Estamos en ese dilema. Gracias. Muchas gracias, señora Medina. Señor Cavelier, vamos a comenzar con su video, ¿cierto? No, voy a hacer una pequeña introducción. Ah, perfecto. Me avisa. Gracias. Alejandro, Juan Guillermo, todo el equipo, felicitaciones. La verdad es que esto, como dice tal vez Nicolás, promete una nueva generación de líderes fuertes, preocupados por los problemas que tocan en Colombia. Les agradecemos estar metidos en este proceso, ya tomando el bastón. Gracias también por eso, Nicolás. El trabajo que venimos haciendo nosotros en Alquería, digamos, se inicia curiosamente, si uno puede hacer la raíz. Yo cuando estaba aquí en el Kennedy me eligieron concejal de Cajicá, que quiere decir muchas cosas, pues, cómo está uno hacer una maestría que lo eligen concejal de Cajicá. Luego fui electo diputado a la Asamblea de Cundinamarca en el año 86, y a raíz de eso pues haré a varios miembros del a dos miembros de la UP que querían visitar a sus jefes en Casa Verde. Y a raíz de eso, pues nos embarcamos en ese viaje, no en helicóptero como mucha gente, sino en burro. Pasamos 3 días por la montaña de Colombia, pues saliendo de Sumapaz y llegando a Casa Verde y entendiendo la geografía que ha manejado la violencia en Colombia en ese momento, últimos 20 años, desde el pacto del Guayabero. Y entendimos un poquito pues las raíces. Estuvimos conversando 2 días allá con todos los jefes guerrilleros y con nuestros compañeros diputados, éramos como 8, y entendimos desde adentro algunas cosas. Luego, en la siguiente elección me quemé y me mandaron al Ministerio de Agricultura a trabajar, porque ese es el destino de los políticos quemados. Pero fue una afortunada coincidencia, porque entonces me tocó trabajar como asesor del ministro Gabriel Rosas. En ese momento, pues Germán Vargas estaba de secretario privado, era el Ministerio del Nuevo Liberalismo. A propósito, Galán lo trajimos el año siguiente aquí, cuando estábamos en Harvard en el 84. Aquí lo conocí yo. Y me tocó entender la institucionalidad colombiana agrícola desde adentro también. Y entender que, ¿por qué? Pues lo remito en un chiste que decíamos que si la coca en ese momento funcionaba era porque el Banco Agrario no les prestaba la plata, el IDEMA no les garantizaba la compra, el ICA no les daba la asistencia técnica, etcétera, etcétera, etcétera. Todo se lo daba el empresario cocalero, que le daba todos los elementos de trabajo al cocalero. Vamos a hacer, pues, fast forward 20 años o 15 años tal vez. Empieza el gobierno de Pastrana y empezamos a ver que había posibilidades de paz. Iniciamos, pues, en un documento que se llamó Leche y Paz, que le entregamos al entonces director del DNP. Y trabajamos con el plante, tratando de montar una planta de leche en Putumayo, con elementos, por ejemplo, que veíamos, pues, las cosas que decía Alejandro Mejía. En el Putumayo, en los años 80, había 150.000 vacas inventariadas, y en ese momento, en el 99, había 15.000. Quiere decir que el desplazamiento de la coca por las actividades ilícitas ha sido brutal. Es más fácil dejar de hacer las cosas normales cuando hay una cosa, pues, como el oro o el coltano, etcétera, 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 las esmeraldas, fáciles de conseguir. Así engendren todos los elementos de violencia que mencionaba el general Mejía o que han mencionado ustedes. De vuelta, fast forward, año 2008,
hay una reunión de los Dionisios de los Andes, con que siempre hemos estado cercanos. Yo fui profesor después de salir de aquí del Kennedy, unos años allá. La cita a un señor que había conocido yo brevemente en el Ministerio de Defensa en el año 2007, tratando de comprar leche en el Caquetá, que obviamente hoy pues, es muy reconocido, que es Sergio Jaramillo, con otra persona que conocíamos desde hace mucho tiempo en la universidad, que es María Lorena Gutiérrez, actual ministra de Comercio, buscando crear una asociación para la defensa de, para la promoción de los de la economía en la Serranía de la Macarena. En esa reunión había 20 o 30 empresarios y querían promover que la gente entrara a esa zona. Me dijeron, hay 12.000 litros de leche, y yo dije, yo los compro, me parece bien. Y se inició una de las aventuras más lindas que hemos tenido en Alquería desde el punto de vista social, sino la más bella. Muy rápidamente entramos a la zona, empezando pues entendiendo que había unos elementos que voy a comentar después del video. Y en 3 años estábamos en 60.000 litros de leche. Una cosa como pasmosa que yo me dije, ¿a qué hora salió esta leche de aquí y por qué salió esa leche de allá? ¿Y a quién estamos? ¿Quién la está produciendo? Entonces, pues, teníamos el entendimiento desde atrás de por qué el sector agrícola funcionaba o no funcionaba y por qué la coca funcionaba o no funcionaba. Vamos al video ahora sí. The Macarena Sierra is located at the very place where the Andes, the Amazon jungle, and the Orinoco drainage basin converge. It is inhabited by hardworking and friendly people. For many years, this region was occupied by illegally armed groups. It was an ideal place for an economy based on illegal drug-oriented crop growing. Illegal activities, poor infrastructure, and the lack of roads were some of the factors that led to a complete social disbandment. It was almost impossible to find a different way of economic support other than one related to drugs. Pues imagínese de ser solo zona coquera donde una vaca no se ordeñaba ni para la leche del tinto, ¿oyó? But the situation for these families changed when the government became involved in this region through the Macarena Comprehensive Regeneration Plan, a program intended to bring social and economic development to the area. Through this plan arose alternatives to illicit crop growing. An example was inviting private sector companies to develop strategies in order to guarantee the market for new types of farming production. Lo que se les propone es que Alquería le compre la leche a productores que se vinculen a proyectos de desarrollo productivo lácteo. The company opened a center in San Luis de Cubarral in order to gain a closer understanding of the social, economic, and cultural situation of this area and its people. Once the center was established, and following a partnership model, many public and private organizations became involved in the process. After better understanding the region, and with the objective of attaining stronger communication with the local inhabitants, both participative and collective construction of knowledge methodologies are implemented. From this, two important initiatives are developed, the farming schools and the project farm. The Macarena area is now living an important transformation among its families, in its environment, and in the community. El plan finca me sirvió mucho para tener mi esposo al lado, porque él no mantenía al pie mío. Él mantenía en otras partes trabajando. The farm project has enabled close contact with the families working in the production system, improving the strategic planning of their farms, with an increase of dairy production and storage capacity. In 2008, the production was close to 5,000 gallons. This year, thanks to programs like the project farm, the production has reached 16,650 gallons per day, which represents $7 million in annual revenue for the farmers. En Colombia con el META, contar con un gran equipo humano y la creación de espacios que mejoren las relaciones entre las familias, las instituciones y contar con las nuevas generaciones han hecho que las empresas se vinculen en la construcción de una mejor vida para el campo colombiano. Un carro está entre la cuneta y porque no hubo piloto y llegó el piloto y le dio dirección y lo sacó a donde era. Digamos que hablábamos con Juan Guillermo ahora que veníamos caminando, que una de las cosas que caracteriza los negocios es un absoluto pragmatismo. Tenemos que entrar
como decía, a lo que era, a sacar el carro de la cuneta. Claro, nosotros entramos entendiendo ya estas dificultades que había en el sector, pero entendiendo también desde el punto de vista macro qué requería Colombia para poder salir del tema de la guerrilla. Sin saber que se iba a dar un proceso de paz, sino a la expectativa, porque esto fue en el 2008. Nos llamaron a La Habana en el 2011 a que contáramos el tema. Nos dijeron en la mesa que éramos unos perros capitalistas aliados con la IFC y con el Banco Mundial. Y curiosamente en el 2015-16 nos dijeron, caramba, presidente General Naranjo, ahí dejaron en la mesa que usted es un capitalista honesto. Que qué raro que sea eso. Entonces digamos que, y pues oyéndolos a ustedes también, pues es claro que en Colombia la violencia es un tema casi cultural. Me acuerdo aquí en cuando estábamos en el tras la inauguración del el CLAIS, el David Rockefeller Center for Latin American Studies, en el 2004, uno ya a Cavallo, que vino, estaba presentando su plan de trabajo de bajar la inflación en Argentina a la dolarización, y decía, es increíble que un país como Argentina o como Brasil, que está tal vez implementando su plan real, no pueda controlar la inflación. Los tipos como que no se ponen de acuerdo, pues uno mismo, pero al mismo tiempo uno reflejaba y dice, esos colombianos que no se pueden poner de acuerdo para acabar con la violencia y la guerrilla. Entonces uno dice, si uno lo mirara desde Marte, diría, esos tipos, ¿qué les pasa en el sur de Sudamérica de no poder manejar, o el Ecuador, que tuvo que implementar la dolarización al no poder tener un banco adecuado que pudiera seguir unas reglas? Pues Venezuela es el caso más claro del no manejo de la moneda. Pues con Jeffrey Sachs trabajamos conjuntamente aquí en el año 85 con los primeros bolivianos en el plan que hizo el segundo semestre del 85 para bajar la inflación en Bolivia del 25.000 al 4% en cuatro semanas. Entonces pues entendimos pues una cosa que decía tal vez en el 2011-2012 General Mora, en una reunión, decía, mire, es que Colombia, este no es el principal problema de Colombia, pero si no salimos de esto, no vamos a poder entender las cosas que están pasando en Colombia. El Procurador General lo ha dicho claramente, que ¿por qué no había corrupción en Colombia? ¿O por qué no se veía? Porque el humo de la guerra no dejaba ver el resto, el humo y el ruido de la guerra no dejaban ver el resto de los problemas que están en Colombia. Y en eso tal vez hay una frase de Peter Drucker que decía, culture is strategy for breakfast, es decir, si no logramos culturalmente erradicar todos estos procesos y había temas estructurales en la forma de estos comandantes que pasan los unos a los otros y se mantienen en el negocio, o en el negocio, en la actividad, ¿cómo logramos erradicar eso desde nuestra cultura, de portarnos adecuadamente, de no tener las armas y de no ser personas adecuadas en el proceso? Y dentro de eso también Nicolás mencionaba que no logramos salir de que esas zonas sean apartadas. El general también decía, el campo de la pobreza es monstruosa. Si uno mira las cifras en Colombia, el 40% del PIB en el año 2000, en 1970, 36% del PIB y 40% de la población era rural. Hoy día es 6% del PIB y 25% de la población. Si ustedes miran la diferencia que hay en el ingreso y quítale al PIB agrícola, toda la parte de la agroindustria, que de pronto es el 4% del PIB para el 25% de la población. Entonces, los niveles de pobreza, de abandono. Daniel Pecó dice que nosotros nunca tuvimos una guerra, una escaramuza con el Perú en el 32, y por eso nunca nos extendimos al territorio. Colombia tiene una frase que los describe bien, que es, somos un archipiélago de ciudades. Uno sale de las 195, las 200, y sale a Chía, y es otro país. No hay capacidades de planeación, no hay entendimiento de cómo operan las entidades del acueducto. Y va uno, pues obviamente 50, 80 kilómetros más allá, y es, pues, el tema es absolutamente logarítmico. Una de las cosas que tratamos de hacer, obviamente, con este proceso, los campesinos, pero prácticamente los guerrilleros, tienen tres tipos de necesidades de seguridad. Una, la jurídica, quedan libres con todos los procesos que han estado. Segundo, el tema seguridad física, que no los maten. Y tercero, la seguridad económica, y a eso es que nos dedicamos nosotros con el tema de la leche. Nosotros somos monotemáticos en la leche. Cada loco con su tema, como dicen. Entonces, pues, hemos trabajado y vamos a seguir trabajando
con el gobierno. Esperamos que se entienda por qué lo hacemos, el próximo gobierno, sea cual sea, en que estas zonas requieren, el gobierno puso la zona SOMAC, donde hay 0% de renta, es muy interesante para las comunidades colombianas ir a esos sitios, se requiere un poquito de valor de las culturas de las compañías de meterse en esas zonas, pero las obras por impuestos también nos ayudan en el proceso. Y queremos llegar allá con inversiones importantes. A unos campesinos, ustedes saben, en el censo agrícola, 90% de los campesinos no tienen acceso al crédito. Estamos hablando de Víctor Hugo aquí en el lago, de aquí cerquita de 1806, más o menos parecido a eso que pasaba 200 años más tarde. Entonces, pues una persona sin crédito, yo estuve en Alemania Oriental en los años 80, y ¿qué le pasa a su vida? Pues no tiene consumo, no tiene crédito, no tiene riesgo. Es un modelo económico bastante fuera y tenemos que entrar allá nosotros en los procesos. Entonces, pues, seguramente en las preguntas iremos un poquito más a fondo en el trabajo que hacemos y dónde queremos ir, porque esto ya pasó, digamos, esto ya es historia de lo que hicimos en la Macarena. Muchas gracias. Señor Cavalier, muchas gracias. Señor Iragorri, tiene 30 minutos para la discusión. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por venir y al grupo de estudiantes que ha organizado esta conferencia de estudiantes de Harvard y MIT. Yo creo que tenemos más o menos una media hora, un poco menos, para discutir con ellos y posteriormente para que en el público puedan hacer preguntas. El otro día le preguntaba yo a Roberto Pombo, el director del Tiempo, que cómo estaba saliendo esto del posconflicto. Y le pregunté, ¿esto está saliendo bien? Y él me respondió, hombre, esto está saliendo a la colombiana. Y pues eso sale ahí más o menos, está saliendo aparentemente bien. Pero justamente les quiero preguntar por eso, para empezar a ustedes cuatro, y además les pido el favor de que si se quieren interrumpir, se interrumpan, para que simplemente no sea pregunta y respuesta. Pero miren, en los últimos días han pasado algunas cosas. Por un lado, Jesús Santrich está preso, está en huelga de hambre y está pedido en extradición por Estados Unidos y uno pensaría que lo van a extraditar. Por otro lado, Iván Márquez de las FARC se fue al Caquetá y dijo, yo ya quiero dejar esta joda, dijo él, y que él no quería continuar con esto, que no quería posesionarse como congresista en Bogotá porque él no quería que lo llamen narcotraficante. Y por otro lado, si las encuestas dicen la verdad, aunque las encuestas se equivocan bastante, pues puede que gane las elecciones Iván Duque, y en caso de que gane el uribismo, el señor Duque ha dicho que él quiere cambiar algunas cosas de lo que se pactó con las FARC. Por un lado, que quienes han cometido delitos graves de las FARC no tengan representación política, y por otro lado, que el narcotráfico deje de ser delito conexo a los delitos políticos. Bien, con este panorama quiero preguntarles, ¿temen ustedes que cambie el rumbo de lo que está pasando o no? Si quieren, pueden empezar, Claudia, y si quieren interrumpirse, adelante. Bueno, esa es la gran pregunta de la bola de cristal, pero digamos, yo diría que de hecho hay que cambiar un poco el foco. Yo realmente pienso que las condiciones, digamos, acordadas a los miembros de las FARC son bastante beneficiosas para ellos y en general bastante razonables el diseño que se hizo. A mí me parece más preocupante que, comillas, se le quite la representación a las FARC, que sería muy grave, pero digamos en algún sentido también están saliendo. Me parece más preocupante que no se hayan aprobado las 16 circunscripciones para las víctimas. El centro del proceso de paz eran las víctimas. Los beneficiarios del acuerdo eran, en mi opinión, las FARC en un nivel, llamémoslo, superficial. Los dos puntos de dejación de armas, que es una cosa, digamos, más o menos, nos lo explica en detalle Jennifer, como un mecanismo, como no matemático, pero digamos una cosa que se puede definir e implementar de forma relativamente razonable, como en efecto ocurrió. Ellos eran beneficiarios de, llamémoslo, la paz superficial la condición básica de posibilidad, pero los beneficiarios reales eran las zonas más afectadas, las poblaciones más vulnerables, los campesinos más alejados, los indígenas, los afro y en general las víctimas. Entonces yo creo que muy grave es que no se les haya concedido esas 16 circunscripciones a ellas, me parece más grave. Y pues por ahí, ¿quién más quiere? Jenny, Nicolás. Bueno, Juan Carlos, yo creo que
que hay un primer punto que es superar la lógica del debate de si el posconflicto fracasa por las FARC o no por las FARC. Sí. O sea, el posconflicto es una agenda de oportunidades que implica uno de los componentes y de los actores ahí son las FARC, pero el componente principal, fundamental y más importante son los colombianos. Porque el posconflicto, si usted ve, por ejemplo, el plan marco de implementación y ve los 501 indicadores, usted ahí ve que son esos indicadores no van para las FARC. Esos indicadores van para solucionar esas brechas entre el campo y la ciudad y esos tres grandes puntos que en el Acuerdo de La Habana se nos habló como los combustibles del conflicto, que eran las drogas ilícitas, el acceso a tierra y un tercer punto que se iba muy dirigido, que es la participación política de las FARC. Pero yo creo que todo esto redunda en la confianza. Y es, primero, el éxito o no de la implementación de la paz va a tener un componente que es la confianza, lo que Habermas llamaría una confianza racional legal. Es decir, que las leyes que se han pasado, las 99 en este momento, las que siguen, antes de ayer radicaron el reglamento operativo de la JEP, se cumplan y que el próximo gobierno, cualquiera sea el gobernante, no haga de eso letra muerta. Lo segundo es la confianza territorial. El éxito del posconflicto depende de qué está pensando la gente en las regiones. Por mucho tiempo se ha creído que el posconflicto es la agenda de transformación del Estado. Entonces, que es como un arbolito de Navidad en el que cada uno va y cuelga su carta al Niño Dios con una lista de peticiones. Sin embargo, si el gobierno colombiano en los primeros años no es capaz de llegar a esas regiones y generar hechos de confianza pequeños, como pequeñas obras de infraestructura como las que Carlos Enrique en su momento lideró en el PNR y que hicieron en el PNR, y este tipo de transformaciones, pues ese fracaso o no de la se va a hablar sí o no del fracaso de la implementación de la paz. Y lo tercero, que nos demuestra un poco de que el debate en Colombia y en este momento, pues el posconflicto no es el riesgo, es el hecho de que si usted ve los candidatos que fueron de alguna u otra manera los portavoces o de la paz o de la guerra, no les está yendo bien en las elecciones. Por lo tanto, acá si usted coge la encuesta de Yanjas o coge la encuesta del Centro Nacional de Consultoría, se habla de salud, se habla de educación, se habla de otros temas, de los temas gruesos. Las FARC ya tienen unos derechos adquiridos, las 5 curules en Cámara, las 5 curules en el Senado. Participaron en política, como todos los partidos políticos, se les giró la plata exactamente al mismo tiempo que al Partido Conservador o al Partido Mira, exactamente en igualdad de condiciones. Por lo tanto, yo creo que este ya es un debate es de confianza, de lo que va a pasar de acá en adelante para que el posconflicto pueda seguir generando confianza en esos territorios y esa confianza es la que nos va a permitir que el posconflicto sea exitoso o no. Jennifer, yo quiero insistir un poco en la pregunta. ¿Usted ve posible de que si gana el señor Iván Duque las elecciones pueda presentar unos proyectos ante el Congreso para impedir que quienes cometieron delitos graves de las FARC sigan teniendo representación política, que es el punto central? ¿O usted cree que eso es imposible y que no le van a aprobar ese tipo de medidas en el Congreso? ¿La pregunta a mí? Sí. Ay, perdón. Si quiere le repito la pregunta. No, perdón. Yo quisiera, si me permite, regresar al tema de Claudia, de que la negociación en el futuro sería mucho más difícil. Estoy de acuerdo, pero es que tenemos que tomar en cuenta que hay un proceso de paz negociada y basado en eso podemos construir más negociaciones en las regiones, en los territorios, así. Y rechazar el acuerdo per se, a mí me parece que es algo como si está inventando la rueda de nuevo. Entonces, yo quisiera que estos estudiantes están pensando en construir algo aún mejor, porque el acuerdo ya tiene complicaciones, tiene dificultades, pero si no tomamos en cuenta qué ha pasado, qué han sido los logros con la FARC, y la FARC sí, está centralizada ya en los mecanismos, pero es para desarmarse, es para pasar en una transición a un partido político.
Y si hay disidencia, hay disidencia de ellos internamente en, al principio de los cinco frentes y al final, con una falta de confianza entre ellos mismos. Pero la idea es de qué debe ser o qué puede ser el futuro de Colombia basado por esta estructura. Y no decir, no, es que ya eso fue para la FARC y no fue para colombianos ni para las víctimas. No, ese quisiera... No, entonces, perdón, contesto. El mensaje para... Adelante. Les recuerdo, yo entiendo que haya gente que tiene mucha esperanza en lo que viene en la implementación, y yo también, pero les recuerdo que cuando hubo un plebiscito ganó el no, entonces claro, es importante ese dato. Absolutamente no, Jennifer, yo creo entonces que me expresé mal. Yo creo que el acuerdo, no entendí mal. El acuerdo es la base fundamental. Lo que digo es, el acuerdo deja muy amarrado, llamémoslo, el capítulo relacionado con las FARC, que es de hecho además el que mejor se ha podido implementar. El resto, dado que acertadamente los actores decidieron no esquivar el tema central o la nuez del conflicto, que es el tema del campo y de la profundización de la democracia, en mi opinión, y de la sustitución de los cultivos, ahí hay un campo, ahí es donde está todo por hacer. Y lo único que yo decía es, eso requiere de muchos acuerdos y diálogos sociales locales. Esa fórmula y esa receta no puede estar incorporada en un acuerdo. De hecho, es un llamado para todos nosotros desde el sector en donde estemos para entender que el acuerdo en últimas es una invitación a seguir negociando esas cosas más profundas y esas fracturas más profundas. Perdón, eso me refiero. Pero creo que la pregunta no se la contestamos. Yo sé que no, ninguno. Sí, sí. Está clarísimo que ninguno la contestó. Si pasa Iván Duque, pues a la segunda vuelta, y pues obviamente es obvio que pues hay 70% del país que tiene una negativa muy grande con Petro, digamos que fuera 65%, quien lo va a acompañar en esa victoria va a ser Germán Vargas. Entonces, pues el Centro Democrático tiene 26, 27 senadores con los que se mostraron esta semana, que estuve en la reunión con Marta Lucía y con Duque. Entonces son 26 contra 75, entre comillas, que están acompañando a Germán Vargas a través del Cambio Radical, la U, Roy Barreras y Benedetti, pero prácticamente Roy fue muy crítico en el cierre final del proceso. Está el resto del Partido Conservador y están los 25 senadores entre las FARC, el Partido Verde, el Polo, que son absolutamente pro paz. Entonces, pues, no va a ser fácil para el nuevo presidente decir, a pesar de que yo tenga la adhesión, entre comillas, de Germán Vargas, que dudo que acabe con Petro, no tiene mucho sentido. Entonces, pues, eso va a ser un debate de pronto que nos seguirá dejando a la colombiana. A la colombiana. Bueno, tengo más preguntas. Y se la quiero hacer a Nicolás Ávila, que trabaja con el ministro Rafael Pardo. A principios de abril hubo un escándalo en Colombia cuando se conoció esta carta de los embajadores de Suiza, Suecia y Noruega, donde decían que se habían perdido $200 millones del dinero que han dado a la comunidad internacional para financiar el posconflicto. Del total de ese dinero, lo que corresponde a la comunidad internacional es solamente el 11%, es decir, no es tanto como mucha gente cree. ¿Qué tan perjudicado quedó la implementación del acuerdo de paz con este escándalo? Y sobre todo, ¿cómo piensan resolver lo que pasó? Bueno, yo quisiera hacer una precisión Yo sé que la pregunta debería ser para el doctor Pardo, pero sí, el doctor Pardo no está. Digamos que tenemos que diferenciar cuál es el debate de los embajadores de Suiza, Suecia y Noruega y cuál es el otro debate que se da días después en Colombia. La carta que suscribe el señor Johan Weib, el señor Kurt Kunz y el señor Tommy Stromberg, tres diplomáticos en Colombia, es sobre la salida de una funcionaria porque la funcionaria no estaba de acuerdo con algunas cosas. Uh-huh. Otro debate es el que hay sobre el manejo de la plata de la paz. Y es ahí donde empiezan las críticas por parte de las FARC, que dicen hay una reincorporación lenta, lo cual, en cierto modo, pues el Estado no tiene que reconocer que no ha sido un proceso tan expedito como uno lo hubiera querido y uno lo hubiera imaginado. Y hay otro tipo de debates sobre
algunos contratos y algunos manejos. Sin embargo, ¿qué nos lleva a esto? Esto nos lleva a, yo diría que, tres puntos fundamentales. Primero, acá todos estamos aprendiendo. Y eso, se estableció una estructura para el manejo de los fondos internacionales. Hubo unas críticas sobre el manejo y cómo se están alocando esos recursos. Hay unas instancias de gobernanza que son las que deciden para dónde van esos recursos. Sin embargo, pues no, el gobierno nacional ha tomado los correctivos necesarios ante las críticas que en su momento expresaron los embajadores de esos tres países y tomando los correctivos a futuro. Por ejemplo, en una de las reuniones en el Palacio de Nariño, la comunidad internacional expresó que quería tener más interlocución con el gobierno, a lo cual cada 15 o 20 días en la Cancillería de la República hay una reunión con ellos. Lo segundo es sobre el Fondo Colombia en Paz. Digamos que la comunidad internacional siempre ha sido una de las principales aliadas en este proceso. En su momento en la negociación fue esencial para darle legitimidad a los acuerdos que se iban logrando. Algunos de los países involucrados en esa carta son países que funcionaron como garantes durante el proceso de paz. Y por lo tanto, en todo momento hay la disposición de aprender de esos errores y formular unas medidas y unos correctivos de corto plazo que van, por ejemplo, desde la remoción de las personas que estaban, unos nuevos funcionarios, digamos que unas instancias de interlocución muchísimo más rápidas, etc. Y lo tercero es que nosotros debemos pensar que la comunidad internacional es esencial, pues digamos que en la construcción y en el financiamiento del posconflicto, pero sin embargo no es la columna vertebral. El presupuesto general de la nación tiene una participación del 36%, el sistema general de regalías el 15,2%, el sistema general de participación es el 29,2%. Por lo tanto, digamos que es un momento un poco para romper ese mito urbano de que el posconflicto lo está financiando la comunidad internacional. El Estado es el que está asumiendo la responsabilidad y los escándalos y lo que ha habido con algunos embajadores es una oportunidad para aprender, corregir y hacer de este proceso lo más expedito de la mano de actores como ellos y también de entes de control como la Procuraduría, la Contraloría y la Fiscalía. Hay un tercer, último debate que es la intermediación, que ya la Fiscalía está reclutando las pruebas y seguramente el país conocerá en los próximos días los resultados de eso. Antes de entrar acá, yo le preguntaba a Jennifer, le dije, ¿qué quieres que te pregunte antes de que vayas a hablar? Y me contestó lo siguiente, pregúntame qué deben hacer los jóvenes colombianos, y la mayor parte de los que están aquí lo son, para que no cometan los mismos errores de sus padres y sus abuelos. Eso suena como para una conferencia, pero ahí está la pregunta, ¿y cuál es tu respuesta? No, pero para mí es para preguntar a ustedes. Más que todo sobre el futuro de Colombia y de cuáles son las lecciones para ustedes de este panel y cuáles son las inquietudes y dificultades de entender el futuro de este proceso. Bueno, más tarde, yo creo que después podemos conversar. Y a Carlos Enrique Cavalier le pregunté que cuál sería una pregunta importante para usted y usted me dijo, pregúnteme si puede realmente haber una sustitución de cultivos en Colombia, porque uno pensaría que evidentemente el dinero que gana un campesino sembrando coca pues es muchísimo mayor que la que ganaría o que el dinero que ganaría sembrando papa o teniendo vacas para producir leche. ¿Usted sí ve que eso es viable? Pues digamos que curiosamente uno aprende todos los días. Las últimas dos semanas en una reflexión en el Consejo Privado de Competitividad por la Paz, que es un comité que se estableció en base al trabajo de Rosario en Córdoba, en que estamos básicamente los mismos miembros del Consejo de Competitividad, pero pues muy enfocados en el tema de paz. Nos llegó, por ejemplo, un documento de la FIP, de las Naciones Unidas para la Paz, donde veía pues la dificultad que es verdaderamente erradicar la coca. Creo que hay un sentimiento generalizado en muchos actores de que combatir, digamos, hago rewind también, ¿por qué fuimos exitosos en la Macarena? Y lo hablábamos
con algunas personas que estuvieron presentes en ese proceso, algunos de los que están ahí, aquí en el video, y es que primero había una presencia militar muy sólida en toda la Macarena, porque era el corazón de las FARC. Ahí mismo, a N kilómetros, muy poquitos kilómetros, le llegó el rocket al mono Jojoy, que tenía las botas puestas con el chip. Entonces, pues, hay que acordonar la zona. Han estado ahí 40 años, conocían a la gente pues era pues, parte, como llaman, farianos. Entonces tenían un plan de consolidación muy sólido en la parte militar. Y segundo, había habido mucho esfuerzo en invertir en bienes públicos, es decir, en carreteras, en infraestructura, en escuelas. Y eso pues recapitula un poco el trabajo que Gonzalo Francisco mencionaba hace unos pocos días en algún tuit, cuando él dice, no, es que nosotros, cuando se acabó el gobierno de Pastrana, dejamos 4.000 hectáreas en el Putumayo, igual, bienes públicos, desarrollo rural integral, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida en que haya esos dos elementos, pueden entrar las empresas y pueden ser exitosas. Entonces, pues, nosotros, pues simplemente con unas cuentas rápidas, creemos que con 100 litros una persona sale de la pobreza. 100 litros de leche producidos en la finca, que no es gran cosa. Aquí necesitan dos vacas y media para hacer eso. Dos vacas de 40 litros. En Colombia puede que sean 15 vacas y que tampoco es gran esfuerzo. Entonces, claro, necesitamos las vías para poder salir las personas. Una persona que una hectárea de coca creo que deja 1.200.000 al mes. Claro que no están en zonas particularmente asequibles, porque eso se trata el tema, de que en esas zonas pues no van a poder sacar la coca, pues que se saca en pastillas concentradas, pues el costo de transporte es nulo, etcétera, etcétera. Entonces, pues, sí creemos que si hay las condiciones adecuadas en las conversaciones con las comunidades, a fondo, como decía Claudia, donde nos podemos poner de acuerdo en qué se pueden hacer, y hay muchos otros cultivos que se pueden hacer. La ventaja de la coca, perdón, de la leche, es que... Gracias. De la leche en polvo, de la leche en polvo. La ventaja de la leche en polvo es que Rodrigo Guerrero, que va a estar aquí por la tarde, un día me dijo, lo que usted se inventó fue un cajero para los campesinos, un cajero automático. Cuando yo hice mi tesis en Guambía en los años 80, subíamos a sembrar papa con los indígenas de Guambía, los guambianos, y nos decía, bueno, ¿y cuándo sale la plata? No, hasta dentro de 6-8 meses. Y mientras tanto dice, no, pues con unos ahorros de la anterior cosecha que vendimos hace un mes. Entonces, ¿qué produce la leche? La leche le da un cajero, una tarjeta de cajero automático, y cada semana estuvimos con Nicolás y con Rafael Pardo y con personas de la Fundación Howard Buffett en junio en la Uribe Meta, un junio, julio. Y decían, mire, nosotros tenemos un tanque de leche junto a la pista. Y creo que se gira un cheque de 200 millones de pesos a la quincenal o 100 millones de pesos quincenales. Ese día todo el municipio mueve su economía porque llegó el cheque a la alquería. Entonces, pues, es un entendimiento que la sociedad funciona con liquidez. Pues todos nosotros esperamos aquí estudiantes 15 días para ver si sacamos la papa que tenemos guardada en el cuarto, a ver si la cocinamos. No, pues uno va al restaurante y la carga de la tarjeta de crédito con el cash, en fin. Entonces es un elemento muy crítico el de la coca, digo, el de la leche. Que nos permita tener liquidez para la gente en otros negocios y puedan estar mucho más metidos en el proceso. Pero la verdad es que nosotros aspiramos ya no a tener 1.500 campesinos como tenemos en el video, sino ojalá 10.000. Estamos trabajando muy fuertemente con Nicolás y con el Ministerio Postconflicto, con Nestlé, con otras organizaciones para entrar a 500 campesinos en el sur de Bolívar, que hace 30 años, yo estuve con el PNR, el mismo cuento, no ha pasado nada ya. Es como cuando uno aterriza en La Habana, sigue igualito hace 40 años. En el sur de Bolívar no ha pasado nada, hay un par de cositas nuevas, pero no hay carreteras, no hay vida, la gente sigue siendo pobre, pues cultivan coca, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces queremos llegar a 10.000 familias o 5.000 en los próximos 10 años, cualquier número es bueno, y darles ese espacio para que tengan alternativas, no solamente a la coca, sino a la pobreza, que es lo que básicamente nos aflige a estos 12 millones de colombianos. Claudia, usted dirige un Centro Internacional para la Paz, el Centro Internacional de Toledo, y uno de los grandes combustibles de la guerra es justamente la coca. Hoy en día Colombia tiene, según las últimas cifras, pues más coca que nunca, ¿no? 200.000 hectáreas, según las últimas mediciones. ¿Usted cree que hay una solución distinta a la legalización para que esto se resuelva? ¿O será que, como dijo el presidente Santos un día, estamos pedaleando en una bicicleta estática?
Es una pregunta fácil esa. Facilísima, sí. No, yo creo que no se puede descartar definitivamente esa posibilidad dentro de ciertos marcos y ciertas reglamentaciones, pero no podemos perder de vista que el problema no es solamente la coca, sino son en general las economías ilegales. Nosotros en 2013 sacamos un informe en el que después de un trabajo de campo muy amplio y el seguimiento a diferentes grupos armados, veíamos que la minería ilegal estaba superando a la coca como gasolina, digamos, o de los grupos armados al margen de la ley. Entonces, yo creo que el problema es cómo le quitamos la base a esas economías ilegales a través, desde luego, de formas productivas que sean en algún sentido competitivas con eso. Pero yo también quiero insistir, además de esa digamos, seguridad económica que llamaba Carlos antes, yo también quiero insistir en que en el fondo de esto hay unos problemas, digamos, de desacuerdos profundos sobre modelos que hay que afrontar, digamos, con fuerza y claridad. ¿Por qué? Porque cuando unas poblaciones están fracturadas por si la minería sí o la minería no, y no han podido encontrar unos espacios de diálogo entre ellas, ahí los grupos armados tienen su lugar perfecto para potenciar esas economías ilegales. Hay una cosa que es interesante en esto. Yo creo que va a ser muy difícil, y esto pues lo digo desde el punto de vista del Deep World Thinking de esta universidad, avanzar hacia la erradicación de la coca sin aspersión. Eso es un tema que... y seguramente tenemos que ser mucho más inteligentes, poder aspersión con drones, pero precisamente el Consejo de Competitividad con la Paz, el privado de Competitividad por la Paz, decíamos, bueno, en últimas uno tiene de los dos males el menor. Tiene aspersión una sola vez, pero es que la coca sigue matando gente, sigue probando economías ilegales, sigue diciendo, generando mafia, generando todas las cosas. Entonces, pues, tal vez la aspersión dentro de drones que se puedan manejar con el gobierno controlando pues el ejército a la base, podemos llegar un poco más allá. Indudablemente, pues el tema son economías ilegales y promotores de economías ilegales que tienen unas utilidades monstruosas, porque no es el campesino, acuérdense que tiene el 1%. Hizo un trabajo con Mark Kleiman, que es la profesora del Kennedy del año 93, que lo publicamos en semana, sobre la legalización de droga. Salí del Ministerio de Justicia completamente desesperanzado de que lo que estábamos haciendo allá no servía absolutamente para nada. Y básicamente entendimos que la legalización tiene que estar aquí, porque 1% está en el campo del campesino, 10% cuando aterriza la coca en Estados Unidos, y por eso el cartel de Cali quería integrarse verticalmente. Quería repartir coca en las calles de Manhattan o de cualquier ciudad en Estados Unidos, porque sabe que el otro 90% se gana es aquí. Entonces, ese es un tema que es muy crítico. Al campesino le queda el 1% nomás, pero el dinero que hay por encima es enorme. Yo ahí tengo que disentir en algún sentido, y es, yo creo que lo que se pactó en La Habana en el punto sobre sustitución de cultivos es realmente el consenso experto internacional sobre hacia dónde hay que dirigir esa lucha y cómo hay que hacerla, por lo menos en el sector que la produce. Y lo que ocurre es que no tuvo la oportunidad de testearse. Entonces, el gobierno fue a las comunidades a hacer acuerdos de sustitución voluntaria de cultivos, muchos de ellos tuvieron lugar, y luego en muchos no ha sido posible implementar esos acuerdos de sustitución de cultivos, y ha llegado el ejército también con el mandato de hacer erradicación forzosa. Y esa cosa en las comunidades ha sido una absoluta bomba de tiempo, donde los líderes que han defendido la sustitución voluntaria han sido, por ejemplo, unos de los principales víctimas de la violencia. Yo creo que no hemos terminado de probar si es posible o no la sustitución voluntaria, y si realmente, como se pensaba y se pensó en el acuerdo, es la única garantía de que la sustitución sea sostenible en el largo plazo. Eso no lo hemos hecho. Ya, otra contrarrespuesta es si verdaderamente las disidencias de las FARC son voluntarias o son planeadas. Los que hemos estado al lado de la paz quisiéramos que pensar que no fuera así, pero como dicen, piensa mal, acertarás. Si son disidencias, según Santrich, planeadas para manejar ciertos frentes y manejar ciertos elementos de coca y manejar. Entonces uno dice, sí. Pues, ¿qué hace uno con 10 millones de dólares estando en un barrio, en el barrio abajo de Corferias? Pues no mucho, pero si tiene que pagar 2.000 guerrilleros que están
con salarios, pues sí, de pronto le sirven los 10 millones de dólares. Entonces, pues las retaguardias y esa coca es una cosa planeada. Además, entre comillas, hay gente de otros sectores que dice, mire, ese están copy-paste Bolivia de lo que pasa en Bolivia y cómo está transportando Colombia. Nicolás Ávila, antes de las preguntas del público. Okay. Tres cosas muy rápidas en la misma línea de Claudia y de Carlos Enrique. Primero, si usted compara la sustitución voluntaria con otros mecanismos, usted se da cuenta que la sustitución voluntaria no lleva los 10 años o los 15 años que llevó el Plan Colombia con la erradicación y con la fumigación. Por lo tanto, hacer, digamos que una misma evaluación y equiparar una política que lleva un año a una política que lleva 10, 15, 20, 25 años, pues es un poco injusto. Lo segundo, según las Naciones Unidas y la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, En esas comunidades donde hay sustitución de cultivos, hoy 92% de los campesinos cumplen con los acuerdos de sustitución. Y lo tercero es que la complejidad de esto es enorme. Usted llegarle a 72 mil personas y hacer más de 2.000 reuniones como las que se han hecho, pues es un proceso muchísimo más difícil y dispendioso de tiempo, porque es lograr el consenso de la gente para erradicar y sacar una economía que les permitió llevar a sus hijos a las universidades, que les permitió cambiar el estilo de vida y que les trajo una cantidad de beneficios en regiones donde las avionetas aterrizaban únicamente para llevar la cocaína y llevarla a las grandes ciudades, como era el caso de Guérima Bichada. Bueno, vamos a las preguntas del público. No sé quién quiere empezar. Si por favor se identifican. Y si pueden hacer la pregunta muy concreta, sin un editorial, y decir a quién le quieren hacer la pregunta, mejor para que puedan alcanzar la mayoría. ¿Quién quiere empezar? Allá al fondo. ¿Dónde está el micrófono? Allá. Si se identifica y hace la pregunta muy directa, le agradecemos mucho. ¿Aló? Ahí está. Buenos días para todos. Mi nombre es Mauricio Rojas. Yo soy estudiante del programa de negociación de la universidad. Bueno, hay un caso, pues se ha hablado mucho hoy de las regiones, de las matas de coca, pero pues lo cierto es que muchos de nosotros nunca hemos visto una mata de coca. Y lo que más me preocupa a mí, más de lo que se haga en el Catatumbo, en la Macarena, es qué se está haciendo para cambiar la mentalidad del colombiano con respecto a la guerra. Y les pongo un ejemplo. Ayer hubo una noticia en Medellín, que un señor, pues en defensa propia, le iba a atracar en la camioneta, mató a dos personas, y nosotros cuando vemos esa noticia, lo primero que pensamos es, bien hecho, qué bueno. Y a mí la verdad, como colombiano, me entristece pensar que qué bueno que se siga generando más violencia y que la forma de solucionar el problema que nos acoja, que es la violencia, sea con más violencia. Jennifer, no sé dirá al respecto, pues si es que hay un problema antropológico con respecto a nosotros, porque desde antes de que nos independizáramos ya estábamos en guerra. ¿Qué se puede hacer y qué se está haciendo para que el colombiano deje esa mentalidad de, pues digámoslo, de solucionar las cosas con violencia, que es lo que más me preocupa a mí? Sí. Jennifer. Está fácil esto. Fácil también. Pues yo solo quisiera agregar que la idea de pedagogía de paz es parte de eso, la de educar el público sobre no solamente sobre los punto uno, punto dos del acuerdo, pero sobre otra cultura de paz. ¿Por qué queremos la paz? ¿Por qué queremos terminar con el conflicto? ¿Cuál es la ventaja de eso? Y tratar de ubicarse ya en esta tipo de educación pública, en las escuelas, por ejemplo, para que sea otra generación con otra actitud, no tan negativa. Sí. Siguiente pregunta. Allá. Buenos días, mi nombre es Andrea Briceño y nosotros venimos de Toronto apoyando el evento. Una pregunta también siguiendo lo que dijo el caballero, es que para nadie es un secreto que la guerrilla y los grupos armados en Colombia han generado muchísimo dolor ante la población civil. Mi pregunta tiene que ver con las iniciativas que de pronto cada uno de ustedes representa. ¿Qué se está haciendo para, digamos, promover el proceso de reconciliación entre la sociedad civil y los grupos armados? Para mí es
bastante notorio que la sociedad civil colombiana tiene obviamente un gran dolor y no quieren aceptar que los guerrilleros y la gente de los grupos armados se reivindique dentro de las diferentes ramas de la sociedad civil. Entonces, repito mi pregunta, ¿qué están haciendo ustedes para asegurarse que este proceso se realice? Carlos Enrique Caballería quiere contestar. Pues básicamente, Nicolás lo hace un momento. Yo les conté pues lo que decían las FARC en el 2011 y lo que decían en el 2016. Generación de confianza. Nosotros generamos confianza, un estudio de la FIP que me llamó María Victoria Llorente y me dijo, ¿ustedes verdaderamente generaron confianza con los campesinos? Y le dije, no sabía. Entendimos que habíamos hecho dos cosas que hacemos aquí todos los días en esta ciudad o en cualquier ciudad en Colombia, en las ciudades. Les dijimos a los campesinos, vamos a recoger la leche todos los días, y efectivamente lo hemos hecho ya casi por 3.600 días. Y cada dos semanas vamos a pagar de acuerdo a la ley, y hemos hecho lo mismo. Entonces, cuando uno dice una cosa y simplemente la hace, así sea saludarla a usted un día, y no un día lo amenazo a pegarle y otro día lo amenazo a saludarlo. Entonces, pues, esa persona se vuelve absolutamente indescriptible. Entonces, cuando uno genera confianza en las comunidades, empieza a decir, ¿por qué se puede uno comportar así en lo urbano y no en lo rural? Entonces, pero mi ejemplo también, de pronto hacia la pregunta anterior, es que la generación de confianza es también un proceso en que tenemos que entender las variables de la confianza, qué es lo que genera esas variables de la confianza para poder extender entre todos los colombianos y que rompamos esa cultura de la violencia. Ya. Siguiente pregunta, puede ser aquí. Sí. Buenos días, mucho gusto. Mauricio Suárez. Gracias por acompañarnos. He escuchado la frase de muy a la colombiana. Y como el caballero Mauricio decía que lo que a él le preocupa mucho es la mentalidad de la violencia, a mí me preocupa mucho esa mentalidad de a la colombiana, de siempre hacer la fácil, de siempre prometer y realmente al momento de la ejecución quedar mal. Es como el dicho popular, tilín, tilín y nada de paleta, ¿no? Entonces, ¿qué creen ustedes que debemos hacer como sociedad y como jóvenes que en un futuro vamos a, ojalá, liderar el país para cambiar esa mentalidad de pobre? O sea, ¿cómo hacemos para dejar de ser colombianos? A ver, ¿quién quiere contestar la pregunta? Sí, esa no es tan fácil, pero a ver, la frase es de Roberto Pombo, pero ¿quién quiere contestar cómo podemos hacer para dejar de ser colombianos? No, buena pregunta me parece, tiene razón. ¿Quién la quiere contestar? Yo por ejemplo, digamos, cuando uno empieza a ver las organizaciones, yo mismo me quedo pasmado un poco, pues no por echar las flores, pero uno en Alquería tenemos 500, 700 profesionales dedicados a sus objetivos y las cosas que logran diciendo, pues esto es increíble, esto no es a la colombiana, esto es una vaina a nivel de un profesionalismo que uno podría decir X o Y y Z. Entonces, ese cambio de ser a la colombiana, ser profesionales, ser meritócratas, seguir unas reglas y no simplemente hacer lo que se decía en la colonia, que la S o S pero no se cumple. No, la ley es, uno entra a la entrada y dice el code, no sé qué tal cosa de las drogas, y llega a cumplirlo aquí. Pero claro, todavía en el avión nos parece que eso es un chiste. Entonces, digamos, es un cambio de mentalidad de que la ley es para cumplirla. Y sí creo que hay un fraseólogo que ahora es más conocido por sus frases que por su física, que es Einstein, que dice que el ejemplo no es la mejor manera para lograr un objetivo. Es la única manera. Entonces, pues, el liderazgo de las personas que estamos aquí y que están en Colombia, como lideremos esos caminos hacia la paz o hacia otros comportamientos, es que se verá nuestro liderazgo y nuestra manera de ser el nuevo colombiano, por decirlo de alguna manera. Sí. Antes de dar paso a la última pregunta, yo no debería contestar aquí nada, pero fue Roberto Pombo el que me dijo eso. Miren, en Colombia les encanta echarle la culpa a los españoles de todo, para empezar, ¿no? Ahí había uno que decía, no, es que desde antes. Y fíjese lo extraño, y aquí voy a contar una anécdota personal. Yo viví en Madrid 12 años, me gané una beca en la Universidad de Oxford. Traté de tomar el tren Oxford-Londres, que es un trayecto de una hora.
el tren nunca salió a tiempo. Nunca el tren Oxford-Londres salió a tiempo. En cambio, usted está en España, entre dos hermanas, de donde son los del río los que cantan Sevilla y Sevilla Capital. Y en la estación de Renfe dice que el tren sale a las 11:04 y el tren siempre sale a las 11:04. El punto es que yo no creo que los colombianos seamos peor que los demás. La prueba es que ustedes todos están aquí. Hay cosas que funcionan mal, pero yo creo que en Colombia hay cosas muy profesionales que salen bien. Eso es mentira de que somos más violentos. Somos iguales a todos los demás y viviendo por fuera somos mejores ciudadanos que los de aquí. O si no, miren lo que hacen ustedes en las calles de aquí, manejan perfecto. Me toca darle la última pregunta a Valentín. A Valentín Sierra y ya tenemos que ir a tomar café. Adelante. Muchas gracias, Juan Carlos, y a todos los miembros del panel. Es importante recordar que esta conferencia es Colombia 2040, The Country We Want, el país que queremos de aquí al 2040. Y hemos escuchado por las últimas dos horas los problemas estructurales que tenemos, los retos en cuanto a la construcción de paz, a tener los recursos necesarios para implementar los acuerdos de La Habana. La última pregunta que queremos hacerles es, ¿qué esperan? ¿Qué cambio esperan ustedes de Colombia de aquí al 2040? ¿Y cómo implementarlo? Y para ello, pues tenemos al comandante general de las Fuerzas Militares respondiendo esta primera pregunta y luego esperamos su respuesta. Si quieren arreglarlo, se puede. Ahí está. Bueno, esta es la pregunta final, queridos amigos. De nuevo, es un privilegio estar con ustedes. Sinceramente, les digo que soñaba con estar allá y conocer la Universidad de Harvard y conocer Boston. Algún día podré cumplir ese sueño. Pero les quiero decir a ustedes que Colombia en el 2040 habrá sin duda superado todas estas dinámicas que hemos tenido que sufrir. No hay derecho, la sangre, el dolor, las lágrimas que ha tenido que vivir y padecer el pueblo colombiano en los últimos 52 años. Hoy las instituciones son más fuertes, más potentes. Hoy, a pesar de todos los problemas, de la corrupción, de las dificultades, de los procesos políticos que estamos viviendo, nuestra democracia avanza en consolidación. Hoy los órganos de control, la fiscalía, la justicia, a pesar de sus problemas, son mejores y más fuertes. Por lo tanto, en el 2040 veo yo a Colombia como una potencia regional. Veo yo a Colombia como una democracia ejemplar en la región, con una economía pujante y con unas fuerzas militares que nunca, jamás, pero jamás, le van a fallar al pueblo colombiano. Les envío a todos un abrazo. Defend la causa, gracias por escucharme. Y desde Colombia les digo que nuestros postulados de patria, honor y lealtad nunca van a fallar con este pueblo. Por eso tienen que tener tranquilidad de que pueden estudiar, prepararse, proyectarse para venir y entre todos engrandecer la patria. Un abrazo. Unidos, somos invencibles. Bueno, aquí podemos darles paso a cada uno para que contesten la pregunta. Claudia, ¿qué espera usted para Colombia en el año 2040? Yo espero que en Colombia sigamos por el camino que vamos en el sentido de perderle el miedo a las diferencias y generar o contar con espacios permanentes de participación. Yo creo que la participación es la principal prevención de un nuevo conflicto armado y muchos actores en Colombia, estatales y privados, le tienen miedo a la participación. Me la imagino con una ciudadanía más fuerte que participa activamente y un Estado receptivo frente a eso. Nicolás Ávila, ¿qué espera para Colombia 2040? Yo creo, Juan Carlos, que una Colombia donde nosotros los jóvenes tengamos una opción de poder seguir construyendo políticas públicas. Una política que ya no siga siendo desde Bogotá, porque llegó la hora de desbogotanizar la política, y que esa política, para que los acuerdos de paz adquieran relevancia, se siga haciendo en la dimensión territorial de las que tantas veces se ha hablado. Lo tercero
introducirle mayor ética, porque si nosotros seguimos en ese discurso lapidario, que en Colombia se perdió la ética, pero seguimos aceptando el chantaje y la hoja de vida y la recomendación, lo único que estamos reproduciendo es esa mala política de la que nos queremos despojar y que fue una de las causas estructurales de este conflicto. Y por último, trabajar en un plebiscito todos los días para saber qué es lo que el país aspira, qué es lo que anhelamos y qué es lo que nosotros como sociedad queremos que esa Colombia sea en 2040. Jennifer Schirmer, ¿qué espera para Colombia en el año 2040? Pues primero quisiera decir que en muchos procesos de paz hay altas expectativas. Y entonces mejor si uno empieza con un poco más modestía, un poco más, menos de altas expectativas, y si fracasa, entonces ya no sigue el proceso. Entonces la idea, espero que este proceso de paz puede incluir los miles y miles de colombianos que no están en este momento incluidos en la vida económica, social y en zonas conflictivas en donde no hay opciones para ellos. Carlos Enrique Caballé, ¿qué espera para Colombia en el año 2040? Juan Carlos, usted y yo crecimos oyendo hablar de la violencia y el Frente Nacional que dejó que se permitió que los liberales y los conservadores dejaran de matarse. Nuestros hijos tienen que crecer en una Colombia donde dijeron ya los izquierdistas o las guerrillas y los paramilitares ya no existen. Pero una Colombia donde la calidad de la educación pública, de verdad, sea comparable a Francia o Alemania, por lo menos en sus relativos pareceres, donde la planeación de la economía en términos de la educación se haga no solamente desde el Ministerio de Educación y desde lo que queramos estudiar nosotros, sino como lo hace Alemania, con una educación técnica al 60%, una educación universitaria extraordinaria al 40%, y donde se le asegure el trabajo a la gente que sale de esa educación técnica hacia la industria que está haciendo, sea la robótica, sea la agricultura. Y un país definitivamente, como decía Jennifer, mucho más igualitario, donde las oportunidades florezcan permanentemente, sobre todo en nuestras cabezas, no solamente en la economía. A mí no me han preguntado, pero como ustedes todos son jóvenes, yo para Colombia 2040 espero que haya plata para que les paguen la pensión. Muchas gracias a todos por haber estado acá.